Hola amigos y amigas. Les doy gracias por hacer las preguntas. Aquí tengo el archivo de algunas preguntas que se me hicieron interesantes, y he seleccionado para contestar. Esta es la primera, que es del usuario, Alx21. Y dice, ¿eres firme creyente de que Dios no existe, o eres, por así decirlo, agnóstico? Y luego pregunta, ¿crees que hay prejuicios negativos contra los ateos? Alx21. Bueno, yo creo que Dios no existe. Y muchos me pueden decir, ¿tienes pruebas de que Dios no existe? Pero espera un momento. ¿Qué significa la palabra pruebas? Claro está que si los unicornios rosados voladores no existen, entonces Dios no existe. ¿Lo ven? Si algo inventado no existe, entonces Dios no existe. Más claro no puede estar. Otra cosa, hoy no leí la Biblia. Eso prueba de que Dios no existe. Ahora acerca de si hay prejuicios negativos. ¿Qué te hace pensar que hay prejuicios negativos contra ateos? Pero espera un momento. ¿Qué significa la palabra prejuicios y qué es ser negativo? Yo soy positivo. ¿Y entonces quiere decir que pueden haber prejuicios positivos? ¿Me lo puedes explicar? Pero espera un momento. ¿Qué significa ser positivo o ser negativo? ¿No son palabras opositivas y relativas? Creo que tendré que buscar esas palabras en el diccionario. Esperen un momento, mientras la busco, y regreso con la definición. Oh. Amigos, están de regreso. Bueno, ya no busqué las palabras que andaba buscando porque me dormí. Pero no importa, vamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta la hace Ariel Franco y dice, ¿qué hay antes de la vida? Gracias Ariel por tu pregunta. Es muy profunda. Y te la voy a contestar con una cancioncita que escuché por ahí, y dice, la vida es una tómbola, ton ton tómbola. La vida es una tómbola, ton ton tómbola, y llena de colores, y llena de sabores. Ja ja ja. Solo me quedó una duda con tu pregunta. ¿A qué te refieres con la palabra, antes? ¿Me lo puedes explicar? Por el momento eso es todo el tiempo que tengo, porque quiero componer esto, no se preocupen. Al igual que ser un excelente filósofo, soy un excelente reparador de cosas del hogar. Ay, 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 ay